¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí otro video más de Z Motor para ustedes. Y bueno, el día de hoy voy a lavar el motor de mi Visa a mano, sin máquinas, sin agua y sin riesgos. Este trabajo requiere algo de paciencia y detalle, ya que por lo menos yo me voy a aventar alguna hora y media en este proceso. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Ocuparemos un desengrasante para motor, dos o tres microfibras limpias y secas, un limpiador de superficies, pueden utilizar o diluir un poco de shampoo para auto en agua. Utilizaremos también un protector de plásticos para darle el acabado final. En mi caso, yo utilizo productos que yo mismo fabrico, pero pueden utilizar cualquier marca de su conveniencia. Y por último, traten de conseguir este tipo de brochas para detalle automotriz. Créanme que les ayudará demasiado para este tipo de trabajos. Si no saben dónde conseguirlas, les dejo el link de Mercado Libre aquí abajo en la descripción para que le echen un vistazo. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que debemos de realizar es retirar todo el exceso de polvo que se encuentre en todo el motor con ayuda de las brochas. Esto para evitar que se acumule toda la mugre en partes donde a lo mejor no podemos llegar o es un poco complicado. Si fuera mucho el polvo que se encuentra en la superficie del motor, también podríamos evitar que se haga lodo o más suciedad. El siguiente paso es ir aplicando desengrasante en todo el motor, pero algo importante, lo más conveniente es trabajar por partes. Primero aplicamos el desengrasante, limpiamos con la brocha para aflojar la grasa o suciedad que tenga y posterior retiramos los excesos. También aprovecho para que me sigas en mis redes sociales, pueden encontrarme como Seat Motor en Facebook y en Instagram igual, como Seat Motor. Y también no olviden seguirme en mi canal secundario de Detail BNC, todos los links se los dejo aquí abajo en la descripción. Bueno, ya de aplicar y limpiar el desengrasante, ahora sí vamos a aplicar el limpiador de superficies. Les recuerdo que pueden utilizar shampoo con el que lavan su auto y diluir algunos 100 o 200 mililitros en 800 de agua. Vamos a realizar el mismo proceso que hicimos con el desengrasante. Utilicen obviamente una microfibra limpia para retirar todo el exceso de espuma y háganlo con paciencia, ya que para que quede bien hay que llegar a todos los rincones posibles. Thank you.
mínimo solo aplicaremos el protector de plásticos. Recuerden que un buen protector de plásticos es a base de agua para evitar lo máximo posible el polvo en nuestro motor. Ya aplicándolo lo dejaremos reposar por lo menos un minuto y después retiraremos el exceso con una microfibra limpia y seca. Thank you.